Hola chicos, have you ever had the time where like you feel maybe like a little jealous about somebody, like what they have or something that they are that you're not? Well, today we're going to be hearing a story about Randy, and Randy is he has a brother, and so he's going to go through. We're going to go through the story as I'm drawing the characters and kind of explaining what's going on in his life. And remember, the reading is in Spanish as well as the structures. And these are going to be on your Google Classroom. So let's start off a little bit with the structures before. We have tenía, which means he or she had. And then celos means jealousy. But it's also used as a phrase. So separately, they mean he, she had, or celos would be jealousy. But if it's together, it's a phrase that's used in Spanish to mean he or she was jealous. He or she was jealous. So we're gonna start off with this one. Remember that this is for he or she. So tenía celos. He or she was jealous. This one's for you. Talking about you, me talking about you. Tienes, so maybe asking a question. ¿Tienes celos? Are you jealous? Tengo celos. I'm jealous. The next one is quería. That means he or she wanted. Or in present tense, quiero, I want, quieres, you want. So, for example, this one, remember that all these are in past tense talking about he or she, whereas this one's in the middle are going to be when I talk about you or vice versa. And then we also have this section that's you talking about yourself, present tense. All right, so for the past tense. Quería ser. He or she wanted to be. El chico quería ser guapo. ¿Quieres ser bonita? Do you want to be pretty? Sí, quiero ser bonita. Yes, I want to be pretty. Se puso and se ponía. Both mean the same thing, but they're used for different reasons. So se puso is he or she put on. And this is just a one-time thing, like, for example, let me see, I put on my glasses, right? So la chica se puso los lentes. The girl put on her glasses. La chica se puso. Whereas if I was to say that I would put on my glasses every morning, I would use the se ponía. So la chica se ponía los lentes cada. Each, cada, mañana. Okay, for the next one we have te pones. You put on. ¿Te pones los lentes en la mañana? Do you put on your glasses in the morning? And then me pongo. Sí. Me pongo mis lentes en la mañana. Yes, I put my glasses on in the morning. The next one is se quitó. So that is he or she takes off something. So let's say I'm taking off my glasses. So la chica se quitó los lentes. Se quitó los lentes. Don't forget that any past actions in Spanish, you're going to put an accent mark on that last vowel because there's more emphasis in the pronunciation of this word, is that of this letter. So and it would be se quitó, more emphasis on pronouncing that O. So la chica se quitó los lentes. The girl took off her glasses. She took off her glasses. ¿Te quitas los lentes? ¿Tú? ¿Te quitas los lentes? Do you take them off? And then, me quito los lentes. La chica. Sí, me quito los lentes. Yes, I take them off. The next one is, we have two more. Se pelearon. El chico y la chica se pelearon. Se pelearon. So they're fighting. ¿Peleas? Do you fight? And peleo, sí peleo, I fight. The last ones are no mentía. Mentir means to lie. So this one's talking about he or she, like maybe not lying, okay?
So he or she didn't lie. La chica no mentía. El chico no mentía los domingos. No mientas, don't lie. And then, no miento, I don't lie. So these are the ones that we're using today. Okay, so now getting to the story. So I'm going to draw the characters as we go through the reading. Okay, Randy. So Randy era, había un hombre, so hombre, hombre, había un hombre, don't forget your H's in Spanish at the beginning are silent, the H's are silent, so you wouldn't pronounce it, you could just start with the O, hombre, so había un hombre. El hombre se llamaba Randy. Okay, so el hombre se llamaba Randy. Draw Randy. Randy tenía pelo negro, color negro. So Randy tenía pelo negro. Pelo, yo tengo pelo largo, pero Randy no. Randy tenía pelo corto. It's got short hair, pelo corto. So Randy tenía pelo negro y corto. This is Randy. Y Randy tenía ojos. Randy tenía ojos. Color, ojos color café, uff, Randy tenía ojos color café, ojos, O-J-O-S, ojos cafés, so Randy tenía ojos, cafés. Oh, una pupila. Yeah, there's some pupils in there. Y Randy era feo. Y era feo. Randy era feo. Ugh, no bonito. Feo. Blech. So Randy era feo y Randy no tenía dinero. So no tenía dinero. So if he doesn't have any money, he would be pobre, poor. So no tenía dinero. So era feo, pobre y estúpido. Randy, pobre Randy, pobrecito. Randy no tenía dinero, tenía ojos cafés, pelo negro y corto. Pero, Randy era feo, era pobre y estúpido. Pobrecito Randy. Okay, so Randy vivía en Lewiston, Utah. Randy vivía en una casa. That's a terrible one. Okay, una casa. Make it a little bit better. Oh, there's no coming back from that house. So Randy tenía Randy tenía una casa. Y Randy vivía en Lewiston, Utah. Vivía en la
calle. En la calle. So, una calle. Una calle. Calle. Remember, double L sounds like a Y. So, calle. Randy vivía en una calle. Número 1726. Caníbal. La calle Caníbal. What do you think people in Caníbal Street eat? Sí. Comían las personas. Eran caníbales. Uh-oh. Es un problema. Okay, so pobre Randy. Randy era feo. Era un hombre, no era chico. Chico es guy, hombre es man. So Randy era un hombre, era feo. Era pobre, era estúpido. No tenía novia. Randy no tenía una chica. No tenía dos chicas. No tenía dos chicas. No tenía tres chicas. So no tenía una novia. No tenía dos novias. No tenía tres novias. So Randy no tenía ninguna novia. Not a single one. Ninguna novia. Not a single girlfriend. Novia. Pobre Randy. Pobrecito. Pero Randy tenía un hermano. So, aquí está el hermano de Randy. Randy tenía pelo negro y largo. Randy, el hermano de Randy. So Randy tenía pelo corto. Y el hermano means brother, hermano. El hermano de Randy tenía pelo largo. El hermano de Randy se llamaba Carlos. Carlos era guapo. So no era feo, era guapo. ¡Woohoo! Guapo. Y Carlos era rico. Tenía mucho dinero. Mucho, mucho, mucho dinero. So, Carlos. ¿Dónde está Carlos? Carlos era guapo. Y era rico. No pobre, era rico. He was rich. Okay, so Carlos era guapo, era rico y muy popular, super popular. Muy popular. Carlos tenía no una novia, Carlos no tenía dos novias, Carlos tenía tres novias. So Randy no tenía tres novias, Carlos sí tenía tres novias. Aquí está Carlos, las tres chicas. Chicas bonitas. Las chicas de Randy, las novias de Randy. Y pobre Randy. Randy tenía celos. Tenía celos de su hermano Carlos. Randy quería ser
como Carlos. He wants to be like him. Quería ser como Carlos. Quería ser rico. He wanted to be rich. Quería ser rico. Quería ser guapo como Carlos. Quería ser popular. Quería muchas novias como Carlos. Randy quería ser Carlos. Randy no quería ser Randy. Él quería ser como su hermano Carlos. Pobre Randy. Okay. Un día. Okay. One more time. You're going to look at it before we move on. Okay. Un día. Un día, cuando Randy tenía 5 años, escuchó a su mamá hablando con Carlos. Y Randy... Okay, so la mamá, so Randy escuchó, that means heard, escuchó a su madre hablando con Carlos. La mamá le dijo a Carlos, Carlos, tú eres el hijo, hijo means son, remember? So hijo. Hijo, son. And if we're talking about the actual sun, that is sol. So hijo, sun, and then sol means sun with you. So hijo, remember the H's are silent. Okay, so la mamá de Carlos dijo, hijo, tú eres el más guapo, y... más guapo hijo de todo el mundo. Más guapo que Randy. Pobre Randy. Randy se puso triste. Y desanimado. Porque su mamá nunca le había hablado así. Like that, así. Randy esperó. Muchos años, no días, no meses, muchos años. So, días, no días. Días means days. Meses, no meses. Pero años. So Randy esperó no días, no meses, not days, not months, pero años. He waited a couple of years, pero años. Para escuchar a su mamá decirle a Randy, Randy, tú eres el hijo más guapo de todo el mundo. Pero, eso nunca ocurrió. Ocurrió, nunca ocurrió. Never happened, nunca ocurrió. Randy no era guapo. So Randy no era guapo. O hijo favorito. Pobre Randy. He wasn't handsome. And he wasn't the favorite son.
de su mamá. Es terrible. Pobre Randy. Ok. Un día, Randy salió de su casa. Randy salió de su casa. Left his house. Randy salió de su casa. Estaba triste. Estaba triste. Y desanimado. Como siempre. Always. Siempre. Cuando caminaba. La, 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 la. Caminaba. En la calle. Encontró. ¡Ah! Encontró. Un anillo mágico. Un anillo mágico. So, en la calle, Randy encontró un anillo mágico. It's gonna be a little bit big. So he found a magical ring. Un anillo mágico. Oh, how do we spell anillo? Anillo. It's spelled double L. Remember, that one sounds like a Y. So, Randy encontró un anillo en la calle, caníbal. Okay. El anillo, el anillo era verde. Era verde. Y un poco exótico. Un poco exótico. So, verde y exótico. I'm gonna write it over here. Exótico. Exótico. So, notice how there's an emphasis on that O. That's where our accent mark's gonna go, because it's the emphasis of the pronunciation. Exótico. Exótico. Accent mark. Okay. So, Randy tenía el anillo. Randy se puso el anillo. Se puso el anillo. Y so, Randy se puso el anillo y era guapo. El anillo era mágico. Tenía magia. Y era guapo, Randy, con el anillo. Con el anillo. Ahora, now. Randy era guapo, era rico, tenía mucho dinero y era súper popular. Pero, cuando Randy se quitó el anillo, era feo, era pobre, era estúpido. So, Randy necesitaba el anillo para ser guapo. Okay, so, al otro día, Randy tuvo que prepararse para ir a la escuela. Gotta get prepared. He's getting ready to go to school. So, tuvo que prepararse para ir a la escuela. Primero, Randy se duchó. Shh, oh, la, la, shh, se duchó. Y luego, then, the first steps he takes, right? First steps he takes to get prepared, to get ready for school. So, número uno, se duchó. La ducha. Ducha is shower. So first he took a shower. Se duchó. Oh, acento. Duchó. He showered. Accent on that final vowel. So, primero Randy se duchó. Y luego, then,
Y luego. It's a crooked N. And then my H looks like a B, so I rewrote it. Then, luego. So, primero, se duchó. Segundo, Brandy se afeitó. Brandy se afeitó. Okay. Brandy se afeitó. He shaved. Y número tres, Brandy se puso desodorante. Se puso desodorante. Desodorante. Put on. So first, recalling what he did. First, to prepare himself for school, se duchó, he showered, se afeitó, he shaved, y se puso desodorante, he put on deodorant. Pero no era guapo. Brandy no era guapo porque no tenía el anillo verde. El anillo, no tenía el anillo verde. Brandy necesitaba el anillo. So, Brandy fue a su dormitorio. Went to his bedroom, dormitorio. So, Brandy fue a su dormitorio en la casa. Y Brandy se puso el anillo verde. Se puso el anillo verde. Y fue a la escuela. Era muy popular, Brandy. En la escuela era muy popular. Porque tenía el anillo. El anillo perfecto. Y Brandy, todas las chicas querían a Brandy. Todas las chicas. No una chica, no dos chicas. Todas las chicas. Y las chicas gritaban, ¡Brandy! So, las chicas gritaban, ¡Brandy! ¡Ah! ¡Brandy! Porque Brandy era muy popular y muy guapo. Y rico. Y cuando las chicas gritaban, ¡Brandy! Le echaban, they would throw out, echaban piropos. Piropos. Those are like compliments, kind of like flirts. They would throw out some, like, flirting to him. Y le pedían citas. And they would request some dates with him. So, las chicas gritaban, ¡Brandy! ¡Eres guapo, Brandy! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a la playa! ¡Vamos a una cita! ¿A date? Okay. So, Brandy estaba muy feliz. Y todos los hombres, all the men, tenían celos de Brandy. Carlos, su hermano, también tenía celos de Brandy. Jealous of him. También, accent on that E, more emphasis, también. And that means also. Ay. So, los hombres tenían celos de Brandy. Su hermano tenía celos de Brandy. Era un problema. Para los chicos. Carlos estaba enojado. Carlos. Aquí está Carlos. Los ojos. Estaba enojado. His little unibrow. He's mad. Angry. Enojado.
And then enojado, remember that is spelt enojado. So enojado. Remember your J's sound like H's in Spanish. There's a lot of different words that sound differently than English. So remember anillo. Double L is a Y sound, anillo. In English, hombre, H's are silent at beginnings of the words, like hombre, and we also did hijo. Both of them, silent H's on there. And then the last one that we did is enojado. That J sounds like an H in the words. So, Carlos estaba enojado. Y en la noche. Okay, so we have, tenemos día y tenemos noche. Sol, luna. Sol y luna. So, en la noche. Noche is night. En la noche, at night. Randy se quitó el anillo para ducharse. So, remember ducharse? No, no, no. Showering yourself. Se quitó el anillo para ducharse. Y Carlos entró al dormitorio de Randy. Y Carlos encontró el anillo. Found that ring, encontró el anillo. Y Carlos se puso el anillo. Y era súper guapo, súper rico y súper popular. Súper is spelled the same way as English, but it has a U in there. U, an accent on the U. So, súper. Súper. Accent mark on the U. Súper. So, era súper. So, antes, Carlos era normal, guapo, rico, popular. Pero, cuando se puso el anillo, Carlos era súper guapo, súper rico y súper, súper, súper popular. Y Randy salió de la ducha y buscó el anillo. No lo encontró. No. Randy estaba enojado porque sabía quién. He knew quién, who tenía el anillo. He knew who had this ring. Sabía quién tenía el anillo. Randy pensó. Pensó. Y Randy pensó cosas malas. He thought about bad things. Cosas, remember, cosas means things. Cosas malas. Randy y Carlos vivían en la calle caníbal. Su casa estaba en calle caníbal. Y Randy pensó que si Carlos desaparecía, las personas iban a pensar que un caníbal se lo comió. Que una persona caníbal se lo comió a Carlos. Randy también pasaba
los domingos con Jesús. Así que hizo nada malo. No hizo nada malo. So, así que is a phrase in Spanish that means así que. It means so. Where is it? Así que. So, así que no hizo nada malo. He didn't do a bad thing. Hizo means he didn't. No hizo, he didn't do. No hizo. He or she didn't do. Remember, H's are silent. No hizo. He didn't do anything about it. He knew who it was, though. He knew who had taken it. But he was, like, trying to be considerate, trying to be like, okay, there's people around here. They're going to start talking because we live on Cannibal Street. And if he disappears, si desaparece, it's going to be a problem for Randy. En la noche. Randy entró en el dormitorio de Carlos. Randy le quitó el anillo. Carlos se despertó. Carlos se despertó. Y ellos lucharon. Carlos se quitó la camisa porque era fuerte. Y Randy se quitó la camisa. Se quitó la camisa. Camisa es t-shirt o shirt. Se quitó la camisa porque era fuerte también. Y lucharon por 2 horas. Al final, in the end, ¿quién tenía el anillo? Who do you think ended up with the ring at the end after they were fighting with each other? Okay, so that is a story about this guy named Randy and being jealous of his brother. So remember that these structures are on your Google Classroom, and the story is also on your Google Classroom. Don't forget to answer the questions that are relating to the story. If you just complete the questions without watching this video, you're not going to be able to answer some of the videos because there's additional information. So if you guys watched it, you'll be able to answer those questions. All right. I'll see you later.